Ayer, nuestro queridísimo amigo Paco Cruz, Francisco Cruz, gran, gran periodista y escritor, estuvo con los periodistas, con Álvaro Delgado y con Páez Varela, en este programa que tienen ellos en Sin Embargo MX, y les dio a conocer una serie de datos precisamente sobre Felipe Calderón, sobre Margarita Zavala y aquellos que les protegían, entre estos García Luna y sus cercanos, es decir, precisamente Luis Cárdenas Palomino. Le voy a compartir parte de esta nota que pues emiten desde la redacción de Sin Embargo MX a la entrevista que les hace que le hace Álvaro Delgado y Paz Varela a nuestro queridísimo amigo Francisco Cruz Jiménez, quien esperemos muy pronto esté de vuelta en las pantallas también de Sin Censura. A Paco Cruz le mandamos un saludo y nuestro cariño. Dice: el periodista mexicano Francisco Cruz Jiménez dijo anoche que el matrimonio Calderón-Zavala sabía de las andanzas de la hermandad que encabezaba Genaro García Luna y de la que era parte fundamental Luis Cárdenas Palomino y otros jefes policíacos de altos vuelos, así dijo, hoy detenidos o fallecidos. El también autor de distintos libros de política y crimen organizado dijo que García Luna hizo trabajo político tanto para Margarita Zavala Gómez del Campo como para Felipe Calderón Hinojosa, y que ambos sabían quiénes eran el exsecretario de Seguridad Pública Federal y los jefes policíacos que los acompañaron por años. Entrevistado en el programa Los Periodistas, que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y que se transmite por Sin Embargo al aire en la plataforma YouTube, Cruz Jiménez, claro que tiene que hacer el comercial, ¿no? Pero Cruz Jiménez respondió a la pregunta que expresa de Páez Varela de si esa hermandad se reportaba hasta económicamente con la familia presidencial. Pero claro, ese grupo, la hermandad, respondía a los intereses de la familia Calderón Zavala. Ellos fueron artífices desde la AFI, la Agencia Federal de Investigación, de que Calderón y Margarita llegaran a Los Pinos. La AFI se encargó de hacer parte de la guerra sucia, independientemente de la empresarial, para que Margarita y Felipe pudieran tomar el poder. La AFI se encargó de infiltrar todos los movimientos y los principales políticos cercanos a Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2006. Y esa hermandad, entre los que estaban Benito Roa Lara, Marco Antonio Juárez, Víctor Gerardo Garay Cadena, Eusebio Millán Gómez, Mario Barriga Santillán, Maribel Fernández, Cristina Pereira, se encargó de que Calderón tomara posesión el 1 de diciembre de 2006 en el Congreso de la Unión. Ese era un grupo muy sólido. Ese grupo infiltró y espió para que, para Felipe Calderón, espió para Margarita. Alguna vez lo dije, ese grupo hizo trabajo sucio para el partido que quería construir Margarita Zavala, respondió el escritor y periodista mexicano, Paco Cruz. Es decir, Calderón no estaba exento, Calderón debía de estar en la cárcel con ellos hace mucho. Calderón sabía, pero ellos lo hicieron presidente de la República. Gracias a ellos pudo autojuramentarse y gracias a ellos pudo llegar. Y recuerden, la guerra militarizada que estalla apenas llega Calderón a la presidencia de la República, es comandada ¿por quién? Por Genaro García Luna. Él estaba arriba del general secretario y del almirante secretario, y Luis Cárdenas Palomino era la mano derecha, la mano izquierda, la mano oscura, y los otros eran operativos, explicó nuestro amigo Paco Cruz, Francisco Cruz, quien también es autor del libro La guerra que nos ocultan, publicado en 2016 en Temas de Hoy. Es decir, pues estos hijos de su mal dormir tenían como empleados a los que debían ser empleados de todos los mexicanos, y no para que les pues llevaran las tortas ni el café, para su trabajo sucio, para las cosas más cochinas de las cochinas. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si podemos contactar nosotros a nuestro queridísimo Paco Cruz para que esté con nosotros para platicar sobre estas declaraciones que hace, muy importantes y pues que vienen muy a sentido en estos momentos ante pues lo que está ocurriendo en México en estos momentos, ante la detención de Luis Cárdenas Palomino y el silencio sepulcral de Felipe Calderón. Déjeme checar si ya tuiteó algo Felipe Calderón.
Don David, écheme la mano para ver si ya tuiteó. Yo estoy checando aquí desde mi teléfono. Pero mire. ¡Ah, mire! Acabo de retuitear a Ébano Sáenz. A las 7:02 de la mañana, de hecho hace 8 minutos, retuitea a Ébano Sáenz una columna de David Shields en Reforma. ¡Ándele, pues! Bueno, ya retuiteó, al menos. Pero de este tema, de su cuate Luis Cárdenas Palomino, mire, calladito, calladito. Y eso que a Calderón le encanta contestar cosas, ¿eh? Pero bueno, pues ahí lo tiene usted. 7:00 a.m, ahora con 3 minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Estamos monitoreando al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Ya están abiertas 2 pantallas de Sepropie. Y en cualquier momento estará comenzando la conferencia de prensa mañanera, que pues usted lo sabe perfectamente. Hoy tratará de asuntos de salud, de cómo están enfrentando a la pandemia, y seguramente presentará muchos datos ante pues las inconsistencias y golpetazos del payasito de la tele, Jorge Ramos. Mientras tanto, vamos a más información.